¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QD Show. Para esta noche les tenemos un gran deportista y raquetbolista boliviano, Conrado Moscoso. Averiguamos más de Conrado Moscoso en el Stalker. Las cámaras no se apagan y todo es captado en las QD Críticas. Nuestro invitado responderá preguntas rápidas con Silvia en el after de la entrevista. Tráete algo calientito, abrígate bien, que de esta manera comenzamos el QD Show con sus anfitriones, Alan y Silvia. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del QD Show. Alancito, buenas noches. Buenas noches, mi querida Silvia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo que comenzó la transmisión a través de RTP a nivel nacional, a través del canal de YouTube Bolivia Joven y a través del Facebook del QD Show. Hoy, un programa especial. El mejor deportista del país. Sin duda alguna, el más laureado, el que colecciona medallas y el que lleva nuestra rojo, amarillo y verde a lo más alto en todo el mundo. Hoy con nosotros un entrevistado de lujo, el señor Conrado Moscoso. Señores de Sucre, Conrado Moscoso con nosotros y también... Esta noche vamos a premiar a los ganadores del Artista QD, porque los artistas pisaron este escenario. Sin duda alguna, y esto era necesario hacerlo ante los ojos de nuestra notaria de fe pública para validar toda legalidad con este concurso, con este apoyo que quisimos darle desde el QD Show a los artistas nacionales. Exactamente, y señores, comenzamos el QD Show presentándote la premiación del Artista QD. ¡Vamos! Señores, bienvenidos a la premiación del Artista QD. Hoy vamos a premiar a los tres ganadores de este lindo concurso. 142 artistas pisaron escenario. Tres ganadores. Tengo que dar la bienvenida esta tarde a la doctorita Paola Rodríguez. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida al Artista QD. Alan, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Hoy vamos a estar acá presentes con la finalidad de dar fe de que el acto se va a llevar con toda transparencia, se van a hacer entrega de los premios y pues felicitar por la promoción empresarial que está conforme a todo lo dispuesto por la autoridad del juego y también a los ganadores. Muchas gracias, doctorita. Justamente la doctorita Paola nos está acompañando esta tarde para verificar y que se entreguen todos los premios a los ganadores del Artista QD. Tenemos que irnos con la primera ganadora, doctorita. Vámonos directamente hasta Cochabamba. Tercer lugar del Artista QD. Vamos a presentar el video cómo llegó Carolina Cáceres a... ese lugar a ocupar el tercer puesto en el Artista QD. ¡Vamos! Carolina Cáceres tiene 22 años, nació en la ciudad de Cochabamba, pasó toda su infancia en Tarija, donde tuvo la oportunidad de aprender a tocar el violín y lo básico de teoría musical. Dio sus primeros pasos en el escenario a los 16 años y hasta la fecha vive demostrando y practicando el estilo rock electrónica con el violín de forma diferente. Cáceres obtuvo el tercer lugar del Artista QD.
¡Carito, muy buenas tardes! ¿Cómo estás, Caro? ¡Bienvenida! Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes a la doctora Paula y a todos los presentes y quienes nos están viendo en este momento. Carito, bienvenida. Estabas haciendo todo lo posible para estar aquí presente esta tarde junto con nosotros, pero se te dificultó llegar a La Paz. Sí, exactamente, Alan. He hecho absolutamente todo lo posible para poder estar allá, pero desgraciadamente no ha sido así. Todos los exámenes por las fechas festivas, etcétera, se han trasladado, se han movido, cosa que mis planes pues, han fallado, ¿no? Y desgraciadamente no estoy allá presente, pero estoy aquí y bueno, yo estoy muy feliz. De verdad, me siento una persona muy afortunada de saber que hay más de 1,000 personas que apoyan mi talento, que están ahí constantemente queriendo saber qué estoy haciendo, cómo estoy. Son fans de calidad, son personas de calidad, es mi familia, mis amigos quienes me han apoyado. Yo estoy inmensamente feliz y agradecida también con ustedes por haberme dado la oportunidad. Carito, te tengo que hacer presente virtualmente de la entrega de este certificado de entrega de premio que es válido para la grabación del concierto online, Carito. Doctora, le hacemos presente a Carito, que no esté en esos momentos, la entrega de este certificado. Pulaba en la resolución administrativa de la Junta. Carito, 1,000 felicidades, Carito. Te mando el certificado hasta Cochabamba. 1,000 gracias, Carito, por participar. Y ya se viene la grabación del concierto online muy prontito, Caro. Así es, y estoy muy emocionada y ansiosa. Ahí sí voy a estar presente, porque ya voy a terminar todos mis pendientes. Les agradezco nuevamente, les agradezco infinitamente a todas las personas que me han apoyado. Saber que yo tengo su apoyo y que haya llegado a este lugar por su apoyo, pues yo lo repito, me debo a ustedes, me debo a mi público. Les agradezco nuevamente, que cuídense por favor. Carito, muchas gracias. Carito, tengo que decirte, ¡hasta la siguiente! Hasta la siguiente, Alan. ¡Chao, Carito! Señores, un saludo gigantesco y un aplauso gigantesco para Carolina Cáceres, tercer lugar del Artista Jude. Muy bien, paso por favor a parte de producción, el certificado de Carolina Cáceres. Llegó el momento de presentarles al segundo lugar del Artista Cude. Increíble la batalla que tuvimos, el empate de 6-6. Y el último minuto, el último artista invitado, lo definió. Señores, vamos a mostrarles cómo llegó la agrupación Santusai a la gran final y ser el segundo lugar del Artista Cude. En estos momentos lo presentamos. ¡Vamos! Santusai, fundada el 15 de septiembre del año 2018. La agrupación de jóvenes tuvo diferentes actuaciones en las actividades escolares del Colegio La Salle. Participaron en el Festival de la Canción Boliviana y en el Festival Intercolegial de Música Folclórica. Muñuspa, muñuspa y militar. Lager parihuanqui. Santusai obtuvo el segundo lugar del Artista Cude. ¡Señores! ¡Estamos con mi querido Diego Rocha! ¡Dieguito! ¡Bienvenido a la Ciudad de La Paz! ¡Bienvenido al escenario del Artista Cude! Bueno, muchas gracias. Agradecer a todo el público que nos está viendo, ¿no? Y bueno, agradecer también al programa por darnos esta tan linda oportunidad, ¿no? Y bueno, gracias. ¡Dieguito! Doctorita, le hago a Diego
entrega del certificado de entrega de premio válido por 2,000 bolivianos y la grabación del concierto online. Gracias. Dieguito, felicidades, pero tengo el dinero en mano. Sí. Y te lo voy a entregar. Vamos a contar con la doctorita. Primero vamos a sacar los 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos, Dieguito, 1,000. Sacamos del bolsillo los otros 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. Sueltito. Para el sueltito, ¿qué dices? Diego, wow. Muchas gracias, hermano, por participar. Un saludo a los chicos de Santusay que realmente lograron llegar a la segundo lugar del artista. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad, nunca había visto tanto dinero. No vale gastárselo. Hazlo y con control, ¿verdad? A los chicos les he dicho 1,500 nomás es. Ojalá no estén viendo. Tu papá está grabando. Tu papá está grabando. Mi favor, es mi papá, no va a mandar. Bueno, no, la verdad es para todos los chicos, estamos muy orgullosos y bueno, felicitarles también a ustedes, ¿no? Ya lo hemos festejado, te cuento, pero bueno, una vez más, no, muchas felicidades, chicos. Más adelante me van a contar cómo festejar en Cochabamba. Claro. Doctorita, le hacemos la entrega justamente a Diego Rocha del premio de la agrupación Santusay. Podemos decir que se está verificando la entrega del segundo premio, felicitar al ganador y estar recibiendo tanto el dinero en efectivo como la grabación en concierto online. Muchas gracias, doctorita. Señores, Dieguito, muchas gracias, hermano. Nosotros tenemos que seguir premiando. Y llegó el momento también de dar el premio al primer lugar del Artista QD. Max Rodríguez llegó a ser el ganador del Artista QD. Y él llegó a la final de esta manera. ¡Vamos! Daniel Camacho Rodríguez, cantautor boliviano, nacido en 1995 en la ciudad de Oruro. Adopta el nombre artístico Max Rodríguez en honor a su abuelo. Participante de varios concursos y festivales en los que se destacan Aquí Canta Bolivia en el año 2012 y 2013. Festival Nacional Viva el Arte en el año 2017. El Factor X en el año 2018. Siempre soñó poder escribir canciones para otros artistas. Sueño que pronto estará cumplido, ya que el camino, aunque considerablemente corto de Max Rodríguez, en esta carrera ya le ha brindado un sinfín de alegrías y metas cumplidas. Sin ella, la vida no tiene razón. Sin ella, el amor no es amor. Porque en el fondo tú estás sufriendo como yo. No encontrarás a nadie con el mismo amor. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vuelve a prometerme que te quedarás conmigo, que ya no importe nada de lo que pasó. Que aparente que no duele que tú te hayas ido, tan solo para complacer a tu maldito corazón. Max Rodríguez es el ganador del Artista QD. Señores, estamos con Max Rodríguez, ganador del Artista QD. Mi querido Max, bienvenido al escenario del Artista QD. Ahora sí me lo creo. Ahora sí me está cayendo todo de golpe. El sombrero nos trajo hasta acá. Estamos muy felices y estamos muy, pero muy agradecidos con la familia, con los amigos, con ustedes, con toda la producción y con toda la gente que hay detrás de esto, porque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil hacer esto, así que siempre lo he dicho, estar en ese estado de agradecimiento creo que es lo mejor que podemos hacer, porque la vida te lo devuelve en alegrías. Mi querido Max, te hago la entrega de ese certificado de entrega de premio por 4,000 bolivianos y la grabación del concierto online. Hermano, ganaste, llegaste de 142
eres el ganador. Pero tengo que contar dinerito. Ok, no puedo decir, quería decir, ¿puedo compartimos el premio? No. A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. ¿Mil? ¿Yo? Vamos con lo siguiente. Lo voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3000. Gracias. Y vamos con el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4000 bolivianos, mi querido Max. Muchas gracias, chicos. En serio, muchas gracias. Lo estoy realmente creyendo acá. Y lo que perseguía más que todo era el concierto. Yo lo decía al inicio porque quería que mis músicos estén aquí presentes, ¿no? Por cuestiones laborales y académicas, ellos no pudieron participar en los videos conmigo, pero me gustaría traerme a la banda completa acá para grabar el concierto. Y pues todo esto que estamos haciendo, me gustaría decir que lo voy a gastar yo, pero no va a ser así. Todo lo que se genera con música, lo correcto es que vaya a la música. Así que va a ir para la música. ¡Señores! ¡Max Rodríguez con nosotros! Doctorita, le hicimos la entrega al ganador del Artista QD de los 4000 bolivianos, el certificado y la grabación también del concierto online. Se ha hecho la verificación de la entrega del primer premio al artista y pues felicidades porque estás recibiendo los 4000 bolivianos en efectivo y el compromiso de la grabación en concierto online. Felicidades. Muchas gracias. Mi querido Max, muchas felicidades. No te van a ir todavía ni tampoco los chicos de Santusay, porque nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Doctorita, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta linda premiación, en este lindo proyecto que hemos tenido, que es el Artista QD. Felicitarlos por la promoción empresarial que la han llevado tan transparentemente. Y en todo caso, pues me despido de nuestros seguidores. Alan, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a cada uno de los ganadores en la ciudad de Cochabamba y aquí en la ciudad de La Paz. Será pues hasta la siguiente entrega y hasta la siguiente promoción empresarial. Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, doctorita. Sí, señores, se viene la segunda temporada. Atentos, se viene la segunda temporada del Artista QD. Señores, pausa y volvemos. Del gusto, evita el disgusto. Superar, supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada. Orgullosamente boliviana. Hackeo iniciado. En el Stalker, hoy nos toca revisar los archivos en la red de Conrado Moscoso, un raquetbolista que llevó en alto el rojo, amarillo y verde. Apreciamos esta caricatura en el periódico, luciendo ese inigualable peinado.
o esta otra con una polera blanca y el rojo, amarillo y verde. Nos enteramos también que es un amante del caporal. Junto a Ceci Encinas, quien le ayuda a tener una dieta y tratamiento especial para estar 100 puntos. Conrado Moscoso es el deportista de élite más importante de Bolivia. Aún queda más por saber de la vida de este crack del racquetball, pero lo averiguaremos en el siguiente bloque del Stalker. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos, volvamos a empezar. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Q de Show. La verdad es que esta es una entrevista que la he esperado durante muchísimo tiempo. Una de las pasiones más grandes en mi vida, yo la viví a partir de mis 8 años, cuando mi tío, que sé que allá arriba me debe ver y espero esté orgulloso, me llevó a una cancha, allí cerca, muy cerca al estadio, una cancha de racket Digimani, un racket muy conocido en esa época, y hasta ahora creo la familia es muy racketbolista, las hijas de los dueños muy chiquitas, de 2-3 años ellas en ese entonces, y yo comenzaba a jugar. El racket era una pasión extraordinaria y pude jugar por unos 4-5 años este deporte. Por mi carácter, porque soy muy mal perdedor, la verdad nunca lo continué, me ganaron y dije no, yo no voy por este lado, a mí nadie me puede ganar, así que esto termina mi vida en el racket, pero la verdad es una pasión increíble. Ver a los grandes deportistas en nuestro país sacarse la mugre de manera independiente y representar a Bolivia ha sido un orgullo extraordinario. Y ver a nuestro entrevistado jugar finales, ver el nivel y la categoría de deportista que es un orgullo, y la verdad es ver reflejado a ese niño, Freddy, de 8 años, que en algún punto se hubiese visto de esa manera, y es un orgullo tenerlo a mi lado. Porque es el mejor deportista en Bolivia, reconocido y premiado. Hoy, por hoy, el top 1. Sí, con nosotros, Conrado Moscoso. Nuestro invitado, Conrado Moscoso, gran deportista y raquetbolista boliviano. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto. En el 2019, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima. En el Campeonato Mundial de Racquetball del 2014, obtuvo el segundo puesto en singles y el tercer puesto en dobles. Y el primer puesto en singles, sub-18, en el Campeonato Mundial Junior de Racquetball del 2013. Conrado Moscoso es nuestro invitado esta noche en el Q de Show. Mi querido Conrado, hermano, muchas gracias por aceptar. Premiado el mejor deportista del año, sí. Sí, la verdad que sí. Antes que nada, gracias por la invitación. Creo que desde el año pasado buscando, sí, más, ¿no?, o menos. La verdad que está un cacho con el tema de torneos, un cacho agendado con ese aspecto, pero bueno, creo que era feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. La verdad es que al único entrevistado que hemos buscado artísimo hacia ti, porque entendíamos que tú sí tenías un entrenamiento, estabas viajando y demás, ¿no? Hay otros que dicen, no, yo no puedo, no me tiro, te abrazo a todos, es mentira, es un chiste. ¿Cómo te enamoras del racket? Fue por tu papá, ¿no? Sí, sí, la verdad que tenía como que esa pasión, como todo niño que es ahora por el tema del fútbol. Siempre he querido como que ser grande, como en el deporte. Como, exactamente, ¿no? Por mi abuelita fue que de repente entré al fútbol, le encanta el fútbol, es, yeah, una hincha a morir el fútbol. ¿De qué equipo es? Del Bolívar. Del Bolívar. De Bolívar. Yeah. Contradictorio, porque yo soy del Tigre. Entonces, Eva era como una conexión que tenía con abuelita, porque de repente ella me llevaba a los partidos de fútbol, ella estaba constantemente conmigo, me metió, antes de que empiece con Rec, me metió a una escuela de fútbol. ¿A qué edad? ¿5 años? ¿6 años? A los 7 años. Siete años. Y en ese entonces es como que tanto mi abuelita, mi mamá, mi papá y bueno, los que de repente me conocen, igual mi familia, me decían que le hacía muy bien al fútbol. Yeah. O sea, que tenía las aptitudes, que tenía como que la
las ganas, igual de repente, entonces... ¿Zurdo, derecho? Derecho. ¿Derecho? Derecho. ¿De qué jugabas? De delantero. ¿Delantero? Delantero. ¿Eras de punta, nueve? De punta. ¿De punta? De punta. O sea, siempre como que me topaba más o menos. Yeah. Bueno, a lo que dice, ¿no? Sí. Siempre era como que constante en entrenamientos. Igual creo que también desde ahí tiene que ver un poco más el tema de la disciplina que llego a conseguir, ¿no? Bueno, creo que me intenté como, bueno, entrené durante todo un año, me estaba yendo como de repente súper bien, de repente ya en la selección, que eran los niñitos. Y bueno, mi papá, como siempre ha sido racquetbolista, siempre ha tenido esa sangre de el tema de la raqueta. No le gustó mucho la idea de que yo esté jugando fútbol, ¿no? Entonces, un día, como que a mi papá no le gustó para nada que esté metido en una cancha de fútbol, me agarró de la oreja, me metió a la cancha de racket y prácticamente era como que me prohibía jugar fútbol. Entonces él también era algo como que malo para mí, porque de repente sí tenía como que un sueño, ¿no? De repente, claro. De hacer el tema del fútbol, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, intenté como que 2 años con el tema del racket. El primer año, o sea, le di como una oportunidad y no me gustó para nada. O sea, y de muy chiquito, me estás hablando tus 8 años. Exactamente, o sea, ya bueno, lo que es de 8 o 9 años sí. Era como que no tenía como que tampoco la independencia para decir sí quiero o no quiero. Claro, totalmente. Prácticamente dice el papá y bueno, calladito sí. Y entra a jugar. ¿Y la abuela no te defendía? Sí, la abuela también como que choque con el papá, claro. Que ya está encaminado, que ya estés, entonces... era un choque, tanto la mamá de mi mamá en sí, y con mi papá era un choque grandísimo. El primer año no me gustó para nada, el segundo año como que... ¿Por qué no te gustaba? O sea, ¿qué? Claro, es que era tu frustración de otro lado. Claro, también, ¿no? Era como un niño, como cualquier niño, rebelde, exactamente, sí. Que quiero fútbol, o sea, no me gustaba, eras no me encontraba. Eras los que ibas y pateabas la pelota de rugby. Exactamente, con la raqueta. Claro. Sí. Pero era un poco... ¿Cómo te digo? Contradictorio, porque de repente el primer año no me gustaba para nada. El segundo año como que le di una pequeña oportunidad, pero tampoco me gustaba, ¿no? Y ya a partir de los, ¿cómo te digo? De los 10 años igual empecé como que a dar un poco más de esfuerzo también al deporte. ¿Cómo te empezó a conquistar el racket? Mi papá era prácticamente el que me incitaba, el que me motivaba. Me inscribió en un torneo de repente y me gustó como que esa sensación de no depender de nadie. Entiendo. Entonces, como que se me abrió prácticamente la idea de decir, a ver, si yo puedo solo, el mérito va a ser para ti solo, si tú ganas, va a ser porque tú te lo has buscado, y si tú pierdes, porque te has perdido. O sea, creo que desde niño, y gracias a mi papá también, he tenido como que esa disciplina y ese enfoque desde, como te digo, desde niño. De no echar la culpa a nadie. No. Solo tú. Claro, exactamente. Entonces... Si conseguí algo era porque de repente yo lo he conseguido, sí me ha costado. Y obviamente con todo el equipo que me ayuda, claro. Que es mi familia, mi padre, ¿no? Pero me gustó muchísimo esa ideología, ese pensamiento que de repente tenía de distinta forma, ¿no? Un poco más al pensamiento de un niño, pero sí tenía, manejaba esa, y sigo manejando eso, ¿no? Entonces, no depender de muchas personas. Y empecé a jugar el torneo, me acuerdo que me inscribió mi papá en una categoría que ni siquiera la categoría que yo tenía 10 años y me inscribió en una categoría de 14 años incluso. Y bueno, la teoría que tenía mi papá era el sentido de que, o sea, no quiero que te topes con los chicos de tu edad, quiero que topes con chicos que son más altos, que juegan mejor, para que tengas más experiencia. ¿Sabes? ¿Por qué hacían eso? O sea, a mí te lo han hecho, mira, 12 años después de que me lo hicieron a mí. O sea, pero a mí no les funcionó. O sea, yo me fui llorando de esa cancha. Mal, o sea, es que no es bonito ver a alguien que te juega, claro, de esa forma, ¿no? Claro. ¿Cómo lo viviste tú? Igual, de la misma forma, era como que frustración, porque entrar y que directamente todo el mundo que te gane y demás, o sea, no había como mucho sentido, ¿no? Incluso hasta ya muchas personas que de repente se les dice, igual, les digo que hagan eso, lo vean como que no, por ahí lo llego a bajonear a mi hijo, o de repente yo no quiero jugar, entonces... de repente yo me sentí un poco así, pero no era tanto, porque ya el hecho de competir y el, no sé, hacerle un punto a los grandes para mí era un logro. Sí, sí. Y sí, más sí. Era como que me empezó a gustar mucho más, entonces estaba mucho más metido en las canchas, empezaba a jugar mucho más. O sea, mi idea era jugar. Si había, haz de cuenta que había partidos y en el transcurso de que otros iban a entrar, entonces iba, aprovechaba de entrar con la raqueta, era prácticamente a la espera de que en cancha libre empezara a raquetar, o sea. Y era más con el sentido de estar en cancha, ¿no? O sea, no me importaba si ganaba, perdía.
en la cocina que quería estar siempre. O sea, ya te empezó a gustar, exactamente, realmente. Exactamente, exactamente. Ya a partir de los 12 años salí campeón en mi categoría y como que me empezó a gustar muchísimo más. Entonces a mi papá igual vio como que otras generaciones, ¿no? Entonces ya saliste como que campeón departamental y apuntemos a ser campeón nacional. Empezamos a entrenar muchísimo y tuve la oportunidad, bueno, de estar dentro de la selección Bolivia para jugar en mi primer mundial a los 12 años. ¡Wow! Y como tal, como experiencia, súper bien, entrenamos súper bien, salí campeón nacional, me acuerdo que fue en Sucre, pero un selectivo, y luego fue el mundial en Cochabamba, el mundial junior, me fue mal en el singles, pero seguía en el dobles, entonces... ¿Con quién jugaste ese dobles? Sebastián Noña se llama, en ese entonces, llegué a jugar con él y salimos campeones mundiales con él, entonces como que la brecha se abrió muchísimo más, totalmente, me gustó muchísimo... tener esa tensión, tener ese de repente ese referimiento a ti, o sea, de niño, ¿no? Entonces, es como que de repente le di mucho más chance al rugby. ¿Cómo se vive cuenta un poquito en cancha de niño? Porque hoy como deportista lo vives diferente, pero como niño también lo vives distinto, o sea, es otro tipo de pasión. Exactamente. ¿No? Entonces tú a tus 12, 13 años jugando ya un... un mundial, o sea, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo era para ti? Que igual creo que como toda persona, igual de repente siempre he gustado la atención, ¿no? El hecho de que toda gente esté ahí, como te digo... lidiar con la presión. También, o sea, también era algo muy, muy complicado. Como te digo, igual gracias a Dios tengo un equipo bendecido que de repente no llegan a que te digo, a tener esa profesión exactamente la que, bueno, la profesión que tienen ellos es muy aparte a lo que yo hago, ¿no? Entiendo. Pero por obligación, por necesidad, han tenido que ser, de repente, no sé, mi psicólogo, de repente. Mi mamá igual es psicóloga, pero no es psicóloga deportiva, entonces tuve que volver psicóloga deportiva para que me ayude, entonces. Entonces ese tema entonces fue más amplio. Y con mi mamá fui trabajando un poco eso desde muy niño, el tema de los nervios, el tema de trabajar la mente súper fuerte. Y si perdía, era porque no, de repente estaba saliendo algo mal, si ganaba porque he hecho algo bien. O sea, desde niño igual mi mamá me ayudó muchísimo en ese aspecto de cambiar ese enfoque, ¿no? Si perdía, era porque de repente se ha hecho mal. Si ganabas, es porque de repente te has esforzado todo ese tiempo y X motivo, ¿no? Entonces... creo que a medida que fue pasando el tiempo, como te dije, le fui ganando muchísimo respeto al racket, muchísimo cariño. Y amo con todo el alma jugar con público. Me encanta jugar con público, me identifico muchísimo. Y como te digo, Alasia, me gustó muchísimo esa tensión que tenía en ese mundial, que toda la gente nos estaba apoyando a nosotros, que gritaba cada punto. Entonces, como que también me empezó a gustar muchísimo esa parte. Esa parte te empezó a traer. Exactamente. Pero lo hablas muy bonito en el torneo. ¿Y cómo era tu preparación? O sea, ¿cómo comenzaste esto para hablar a los niños, no? O sea, porque uno dice, comienzas a jugar y empiezas a raquetear y es una mentira. Exacto. No, es una mentira. Justamente yo me acuerdo y te lo decía, o sea, a mí me colocaban una caja en la esquina, ¿no ve? Y me daban 80 pelotas y me dices, vamos a terminar esto cuando las 80 lleguen a esa caja. Ajá. ¿No? Entonces, si eso son meses. Sí. Esa parte no es muy fácil para un niño. No. La verdad que, como te digo, el enfoque cambia, ¿no? Ajá. Aparte del entrenador, que es mi papá, y también esa parte que él conlleva es un poco complicado porque de repente tiene que cambiar roles. Un rato es entrenador y otro rato es papá. Claro. No puede mezclar esos dos roles, ¿no? Es muy complicado. Incluso dentro de la cancha igual él sufrió un poco, ¿no? Porque de repente tenía que estar como entrenador, pero se salió un poco el padre. Uh-huh. Entonces tenía que saber dividir esas partes, ¿no? Creo que se enfocó muchísimo mi papá en que yo de repente sea lo que él quería, ¿no? Ser el mejor, por decirlo así. Desde muy niño hace cuenta que la preparación que tenía después y antes de ese torneo que te digo ha sido muy, muy exigente. De repente me ha quitado muchas cosas que un niño al día de hoy las tiene normal. Uh-huh. Haz de cuenta que yo no, por ejemplo, había como que cumpleaños de mis compañeritos y yo no podía asistir porque tenía que estar entrenando. Llegaba del colegio, no almorzaba directamente, me pasaba a entrenar hasta las 4. A las 4 recién estaba almorzando, luego hacer deberes, luego que levantar a entrenar. Los domingos, que prácticamente era como que descanso, era todo el día de entrenamiento, toda la mañana de entrenamiento, lo propio los sábados.
Mil veces mi papá prefería que, qué sé yo, que esté en cancha, que esté metido de repente como te digo en cumpleaños. Uh-huh. Y de repente creo que ha sido como que un tema, un poco delicado con mi familia, con mi mamá, porque ha sido como casi choque, como claro. Más fuerte incluso con uh-huh. un punto de tema de divorcio con mis papás. Uh-huh. Porque mi mamá le criticaba muchísimo a mi papá que no me dejaba ser niño, que no estaba disfrutando mi niñez. Lo propio igual hasta los 17 y hasta el día de hoy en teoría, porque en cuanto a vida social la tengo muy, muy limitada. Claro. De repente igual había como 15 años, iba muy pocos 15 años. Había como que fiestas de mis compañeros, era como que hasta ahí nomás. Y de repente creo que también me hice ver mal en un aspecto, pero no por el hecho que yo quería, sino porque no podía, ¿no? Y yo de repente por ese aspecto me catalogaban como creído, como que no quieren convivir con los demás. Entonces ya en el colegio de repente... Peor todavía. Peor, y la gente, bueno, mis compañeros incluso era como que ya no me mencionaban absolutamente uh-huh. nada. Y de repente tenía un mal aspecto, una mala imagen mía, ¿no? El hecho que Conrado no va porque es un creído, porque no le gusta compartir con nosotros y demás. Y bueno, creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, no soy mucho de salir, soy un poco más... Pero esto va mucho también con tu carácter, porque tú en algún punto podías haberte revelado, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces en algún momento, o sea, tu papá no estaba fallando, porque... tú no te rebelaste, o sea, tú realmente seguiste con el deporte. O sea, hay que tener actitud. En el deporte es mucha actitud, ¿no? Y mucho, pero mucho respeto a lo que haces. Uh-huh. El detalle es de que en algún punto dijiste, nada, me rebelo. ¿Sentiste eso? Porque ¿cómo luchas contra eso también? Claro, pero es que también llega al punto donde te aburres. Claro. Donde te aburres y quieres llegar a tener la vida de, qué sé yo, de algunos de tus compañeros de repente, ¿no? Pero sí llego a pensar como que varias veces, pero me duraba que 5 segundos, de que quiero ser una persona normal, no quiero tener absolutamente responsabilidades, quiero hacer mis tareas y luego estar libre, salir con mis uh-huh. amigos. Pero como te decía, creo que me duraba como 5 segundos esa decisión que tenía, pero después ya era como que volvía en tema y estaba más enfocado. Y también creo que ha sido la disciplina que mi papá me ha llegado a de repente como que empujar un poco y yo empecé a hacer el resto, pero mi papá fue como que el motor también para que todo esto surja de otra forma, ¿no? Yo sé que de repente algunas personas se lo va a hacer un poco complicado el hecho de que llegue a ser que deje de lado, no sé, el hecho uh-huh. de ir a fiestas, el hecho de dejar de amigos. Deja vivir, ¿no? La típica, ¿no? Exactamente, vivir. Exactamente. No sé, es niño, es adolescente, sí, y demás. Pero... de esa forma creo que también era más mi deseo de superación desde niño. Entonces me ha ido como que surgiendo mi disciplina. Ya no tenía como que de repente esa sensación de querer salir o de querer, no sé, de repente de estar con mis amigos. Hasta el mismo descanso cambiaba. O sea, no tenía como que ese, ¿qué te digo? Ese deseo de descansar, sino que hasta incluso... Hasta el día de hoy soy muy inquieto, nunca puedo estar quieto y la gente que me conoce, mi familia, incluso cuando estamos almorzando estoy como que moviendo los brazos, moviendo algo. Claro. Desde muy niño, entonces siempre he tenido como que ese cliché, por decirlo así, pero desde muy chiquito lo he ido como que forjando, mejorando y obviamente que la disciplina tiene que ver un aspecto muy grande aquí, un papel muy importante porque creo que si no hubiera sido eso... De repente no estuviera estado aquí mil claro, cosas para también. Nada. Y ahí está, el mejor deportista del país con nosotros. Con Rob Moscoso, nos vamos a la pausa y volvemos con más en el Crude Show.
después del gusto, evita el disgusto. Superad, supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más del Stalker y antes de ingresar a los videos nos quedaron pendientes algunas fotos familiares muy especiales. Por ejemplo, esta de bebé junto a su abuelito. Y esta hermosa portada familiar. Pero es momento de ver los videos en la red. Una final internacional entre Rocky Carson y Moscoso. No more overhead. Here it is. Rocky backs up. Moscoso serves. Wrap around. Carson's there. In the corner. There it is, ladies and gentlemen. Pero aún hay más material por ver en el bloque final. Saque directo. Medalla de oro para Bolivia. ¡El oro es de Bolivia! ¡El oro es de Corrado! Navidad y Año Nuevo. En estas fiestas todos hemos comido un poquito de más, pero no te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto con Superal. Supera la pesadez estomacal con un delicioso sabor a limón y además con un sobrecito práctico que puedes llevar a todas tus reuniones. Superal es un producto de Droguería Indy porque con salud todo es posible. Conrado Moscoso con nosotros, por favor, eso, salud, por favor, con una rica vaquina sin azúcar. Hermano, ¿saliste del colegio a qué edad? A los 17 años. Saliste del colegio y ¿qué pasó con esa inevitable charla familiar tuya también? Porque en algún punto, o sea, ¿tú veías que este era tu futuro profesional? ¿Ya lo veías, verdad, que como tu futuro profesional? Sí, sí, exacto, porque ya antes de salir del colegio, bueno, cuando acabó el tema del premilitar y demás, ya tenía lo del mundial, pasó como que de repente, estaba como nunca, estaba muy motivado. A las 2 semanas falleció una de las personas que es muy importante para mí, que es el tío, bueno, hermano de mi mamá. Y como que todo, sí, todo se desmoronó en un momento, todo lo... Sí, te entiendo. Prácticamente todo lo que tenía como que convicción, que entrenamiento y demás, dije, o sea, no tenía mucho sentido, porque si sí era una persona que, bueno, para mí fue como unos papás también, ¿no? Y llegó muchísimo a doler, entonces no quería saber nada, prácticamente nada, la verdad que mi papá también era un poco súper enojado porque toda la dedicación que hemos puesto igual... al entrenamiento no ha sido del todo conforme, no ha sido del todo bonito y que yo de repente de la nada tome decisión, ¿no? Fue cuando de repente hablé con mi mamá y llegué a soñar también con mi tío que falleció y entonces como que tornó las cosas distinto, ¿no? Y la semana que me faltaba para entrenar, entrené el doble, o sea, me motivé muchísimo más y fue como que también ahí salí campeón mundial, o sea, un logro muy bonito también y también ya... ¿Cómo? O sea, a ver, ratito, paremos un rato. Y fui campeón mundial. Lo que cuentas de tu tío realmente son cosas humanas, ¿no? Muy fuertes, que a uno le pegan y le cambian la perspectiva, ¿no? Entonces, el momento y el entorno ha debido ser muy complicado para ti, si era tan cercano como me lo cuentas. Fuiste entonces dedicándole, o sea, realmente para ti fue una manera de...
de decir no, o sea, esto es por vos, o sea, claro, fue algo así. De honrarlo, en pocas palabras. Claro. De repente he vivido como que etapas muy duras que no debe vivir un niño o un adolescente, ¿no? Primero que, como te digo, falleció mi abuelito, el papá de mi mamá, cuando tenía 12 años. Luego falleció el hermano menor de mi mamá a los 15 años. Y este último día cuando tenía 17 es que falleció el hermano del medio. Entonces, de repente creo que también eso fue como que en cierto punto he llegado a madurar mucho más, ¿no? He llegado a pasar etapas que de repente no se llegan a vivir así por así. Y creo que de esa parte fue como que aprendí a valorar muchísimo más también a mi familia, a lo que tengo y también tener un enfoque más distinto. Totalmente. Sí, me ayudó muchísimo y hasta el día de hoy creo que de repente igual lo sigo teniendo muy vigente, lo sigo como que bien vigente y hay mucha gente que no sabe, ¿no?, en sí es lo que uno de repente pasa. Y, no, o sea, porque es parte de la vida, correcto, eres un ser humano. Correcto, directamente hay mucha gente que incluso tiene el atrevimiento de criticar lo que haces, pero sin antes ver todo el progreso, ¿no? Entonces, más allá de todas esas cuestiones, igual todo lo que pasé con eso fue con el tema de mi último tío que falleció. Para mí fue como que el decir otra vez y el por qué, y también dudando un poco ante Dios, ¿no? Entonces, cambió totalmente la perspectiva cuando empecé a soñar con él, cuando empecé a hablar con mi mamá. A ver, y tomarlo en un entorno mejor. ¿Soñaste, ¿no?, con él? O sea, él te decía seguí. O sea, eso fue lo que... Fue como que un sueño muy bonito también ese día de hoy. Fue como que prácticamente estaba como que entrenando, así requeteando normal. Lo veo llegar a mi tío y se sienta y me mira y me dice, no quiero que pares. Entonces, fue como que escuché, desperté llorando, entonces... Sí. Y conté a mi mamá, le conté a mi mamá todo eso que pasó y fue como que cambiando el entorno más de lo que yo tenía el pensamiento de no jugar. Y faltaban, como te dije, faltaba una semana, le hablé con mi papá, me disculpé con mi papá porque de repente todo el trabajo que hicimos con él y que no sea para hermano. Esa semana, o sea, como que fue como que un descanso, se podría decir, empecé a entrenar más fuerte esa semana. Y poco a poco se fue dando, el primer partido, luego el partido de octavos. ¿Dónde era el campeonato? En Sucre. ¿En Sucre? Ahí en fue. Sucre, exactamente. Y estaba local, más. Estaba local, entonces tenías que, era sí, algo sí, fuerte, ¿no? Exactamente. Con lo del sueño yo te creo muchísimo. La verdad, esta situación, uno no sabe nunca las cosas que suceden y cuál será la verdad a ciencia cierta en la metafísica de la realidad, pero te creo completamente y yo creo que tu tío sabía el destino que tenías y te lo dijo ese día. Sí, sí, la verdad que, como te digo, son esas cosas, ¿no?, que te cambian, ¿no? Es un poco, como te digo, es un poco delicado. Igual hasta el día de hoy me toca muchísimo por lo que he pasado. De repente, mis hermanos no mucho porque no tiene mucho. Aplauso, por favor, para este capo. ¿Sabes? Hermano, gracias por contar esto, porque esto es lo que nosotros somos como personas y como humanos, ¿sabes? Porque el campeón no es por lo físico, sino por el corazón. Y eso es lo que nos estás dando ahora. Gracias, en serio. No, la verdad que, como te digo, siempre sí, para mí es un orgullo hablar de ellos. Hasta el día de hoy, o sea, me son mi motivación muy grande. El hecho de que yo sea lo que soy ahora, gracias. Igual, o sea, prácticamente... cada que gano algún torneo siempre miro arriba y una vez, y es también por eso que me dijo el menor de mis tíos, cuando salí campeón, primera vez que salí campeón mundial, y también los dos son periodistas, uno de ellos me dijo que cuando salgas campeón quiero que me des la primicia a mí primero. Entonces siempre como tengo eso, ese recuerdo guardado, y es como que prácticamente gano y miro arriba y siempre dando la primicia ahí arriba. Totalmente, qué hermoso, qué lindo. ¿Cómo fue jugar el campeonato mundial? Llegaste a ese campeonato, estabas ahí, porque también te enfrentaste contra tus propios compañeros también, ¿no? Sí, o sea, sí. De repente ahora que son otros los mismos amigos, pero representando otro país, llegar de repente a tener esa rivalidad, no rivalidad, sino ese enfrentamiento con ellos, ¿no? Pero viendo de otra perspectiva, de otro país, también es un poco... duro, ¿no? Y también bonito porque también otros países estaban fijando también en el trabajo que están haciendo, ¿no?
y es mucho de admirar. Llegué a ese mundial con todas las perspectivas, entrené muchísimo, tuve como que el sueño de seguir, de salir campeón mundial, y esta vez no era más por mí, sino también de honrar, como te digo, también a mi tío y también al todo el trabajo que hicieron todo mi equipo. Hasta el día de hoy igual fue como que unos torneos donde se me abrieron muchísimas puertas, más porque era local. Desde ahí como que empecé a tener más un punto de vista en el tema de juego, ¿no? No solo por jugar por mí, sino también jugar por todo el equipo que tengo. Y la camiseta también. Correcto. ¿Cuál fue el partido más complicado del Mundial? La final. La final, la sí. La final, que prácticamente la primera perdí de lejos, la segunda gané. Y la tercera, como se juega al 11, estaba como que el marcador era contra México. Estaba como 10-6. Y Estaba perdiendo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué perdiste tan así durísimo el primero? ¿Qué? ¿Estabas desconcentrado? Pasa que también en grupos me topé con él y le gané. O sea, le gané 2-0, ¿no? Entonces, como que medio me confié más o menos. Entiendo. Ya, o sea, me pasó la factura en la primera cancha. En la segunda cancha tuve con el componente igual. Tampoco fue como que el score alejado fue igual pegado. Gané como que 15-12 más o menos. Y el tercer set estaba como que súper alejado y obviamente... no soy de las personas de que dice, ya, aquí se acabó, por más el panorama esté súper acabado, esté como que en el piso, nunca he sido de que me rindo ahorita porque ya el otro va a ganar. Eso quería preguntarte justo, o sea, ya en algún punto lo viste, si estaban 10-6 o estaba a un punto de ganar. Correcto. O sea, tenías que sacarle el saque, ¿no? Y ya, si juega al 11, pues igual con cambio de saque, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tienes que sacar el saque. Correcto. Pero, no, qué difícil. O sea, estabas a nada de perder el campeonato mundial. Exacto. Y obviamente era pensar con la cabeza fría porque sabes que de repente un error era punto para él, el campeón mundial. Sí. O era el contradictorio. Hacía punto y era cambio directamente. Entonces, era como que ida, venida. ¿Y te sacó varias veces? Me sacó dos veces. Entré campeón. Como que... Como estaba 6, llegué hasta el 8. Luego hizo cambio. Le hice el cambio, llegué hasta 10. Me hizo una vez más el cambio y estaba 10-10. No. Súper peleado. Entonces, me acuerdo que tuvimos una discusión con él. Incluso no sé qué pasó. Tuvimos una discusión con él. Y pasa que... O sea, como querer desconcentrarme. O sea, me lleva con un año en teoría. Entonces hubo esa discusión y obviamente como que quería como que afectarme, ¿no? Claro. Mi papá y me decía que tranquilo, no hagas caso, que jugaba normal. Y bueno, es como toda la película, ¿no? En el momento de sabes que ya está por acabar, de repente algo empieza como que a recordar muchas cosas. O sea, prácticamente vi todo lo que entrené. ¡Dios mío! Todo lo que pasé y de repente lo que viví con mi tío, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, estabas 10-10, él sacando. Yo sacando. No, tú sacando, o sea, lograste sacarle el saque. Exactamente, entonces momento de sacar, estaba súper enfocado, súper concentrado, obviamente tenía como una adrenalina muy alta, absolutamente muy alta. Saco, el otro responde mal, hago el punto y campeón mundial. Campeón mundial. Campeón mundial, y ese momento, o sea... Lo único prácticamente fue que fui al piso, me agarré y empecé a llorar muchísimo. Obviamente entraron mis equipos y lo mismo con lo propio con ella, a llorar. Totalmente. ¿A dónde sacaste? ¿Cómo fue el saque? ¿Cruzado? Fue a la izquierda. Ajá. Me acuerdo que saqué a la izquierda, me retornó mal, agarré y acabé con un pinche. Y ese fue prácticamente todo. Yo vi por recuerdos, tengo que... Acabé el punto, fui al piso, me puse a llorar, pero también vi en los videos en que la gente estaba como que súper alegres. Claro, saltando, vos super... de esa parte no la veías. No, súper enfocado también en la cancha, ¿no? Y lo bonito, como te digo, Alas, esa parte también unida a la gente, era que cuando vi que Bolivia TV transmitió y demás, vi la transmisión y demás, y vi a la gente que estaba por detrás secándose las lágrimas. O sea, que mucha gente también estaba emocionada. Era como totalmente. Unas 11, 12 personas que, o sea, me estaban enfocando a mí en la parte de atrás. La gente limpiándose las lágrimas. O sea, súper bonito, muy, pero un momento. Ha sido un mundial que, por ejemplo, me ha dejado muchas, muchas anécdotas y muchas enseñanzas igual. Nada de no olvidar. La verdad, el nunca rendirse. Porque estar 10-6 con él con el saque... Exacto. Es para... Premio doble, por decirlo así.
Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, a él le debe doler hasta ahora eso. Y créeme que sí, porque era el último mundial que tenía él y quería cerrarlo con broche de oro también. No. Lo chistoso fue que los dos estaban, los dos hermanos estaban jugando. El hermano menor tiene mi edad y el conqueo final nos iba con un año. Ajá. Le gané en semifinal al hermano menor y le gané la final al hermano mayor. No, o sea, esa familia no te debe querer. O te debe querer mucho. Una de dos. A ver, a partir de ahí seguramente, y obviamente ya eres el deportista de élite. Y ya comenzaste a ver el rugby. O sea, ¿nunca pasó por tu cabeza una profesión de decir ya me voy a dedicar a otra cosa? O dijiste tal vez... backup, la familia te presionó, no, creo que ya no había forma de hacerlo. No, o sea, sí tenía como que la mente, ¿no?, de seguir con esto, con el racket, obviamente ya me tocaba como que entrar, ya jugaba en el tema de profesional, en lo que es Open, entonces sí tenía como que la comisión de seguir jugando, entonces, como te digo, o sea, ha sido como que de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, pero sí como que tuve esa ideología de seguir entrenando. Pasó el mundial y fue como que un sacudón y empecé a entrenar muchísimo más. De ahí me empecé a meter lo que era la categoría Open. Uh-huh. Clasifiqué en esa categoría. Muy jovencito. Exactamente, a los 18 entré ya a lo que era Open. Llegué hasta dentro de la selección, que era Open. Mi preparamericano me fue mal, me acuerdo, que fue en Santa Cruz. Luego teníamos un mundial que fue en Canadá. Y era, creo que, el más jovencito, ¿no? A los 18 años llegué a subcampeón mundial en lo que es categoría profesional. O sea, a los 18 años es como que ya vi el enfoque, ya vi la presión, entonces... Que estabas ahí. Pero y es eso, o sea, uno tiene a sus 18 años, tú ahora estás con 25 años, ¿no ven? Con 25 años, tú te das cuenta que el diablo sabe más por diablo que por viejo, ¿no? O sea, el por viejo que por diablo. Exacto. ¿No? Entonces, a tus esos sazones que aprendes a la hora de jugar, o sea, uno de 25, 28, 29 años, a uno de 18 le lleva mucho. Entonces, que uno de 18 logre tener ese nivel, estás hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, tras todo esto igual hay una historia muy chistosa porque pasa que con mi papá entrenamos muchísimo. O sea, yo no he sido como que... Ha habido una etapa donde sí me estanqué mucho. De lo que tenía de los 8 a los 12 años, era como que sí, serí campeón nacional, campeón mundial, pero esa brecha de los 12 a los 16 años, a los 17 años, a los 16 años más o menos, era como que me estancaba, me iba mal los nacionales, me quedaba ahí, o sea, no surgía y demás. Me acuerdo que en un torneo departamental estaba jugando la final y en mi categoría. Pasa que mi papá me compró una raqueta nueva, una de las últimas, me llegó en la mañana, entonces fui a raquetear, todo eso, pasó la prueba para la noche. Llegó el momento del partido de la noche en la final, la primera gané súper lejos, obviamente, ¿no? La segunda perdí y la tercera igual perdí, o sea, lo chistoso era que con mi papá entrenamos muchísimo tiempo. Estaba mi mamá igual presente, igual ahí, y le molestó muchísimo a mi papá porque de repente hemos entrado muchísimo y que tenga los resultados, no le pareció nada. Claro. Era San Juan y nada, mi papá súper molesto, súper súper triste igual por lo que he perdido, mi mamá súper molesta conmigo. Aparte que me acuerdo que la raqueta se rompió, incluso que en la mañana de la nueva se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿Le diste una? No, pared. O sea, nunca he sido, bueno, sí de repente soy un poco renegado, pero nunca fue por eso. O sea, me imagino que fue por el momento que estábamos jugando y se rompió la raqueta. Sí. Pero mi mamá lo tomó que yo fui a partir. Teníamos que pasar San Juan a la casa de mi abuelita, en la cuestión en que salimos del racket, estábamos yendo, estaba mi papá por delante y con mi mamá por detrás y todos calladitos, súper calladitos. Entonces, al momento de entrar a la casa de mi abuelita, mi papá abre, entra primero él y yo estaba como que por entrar y mi mamá me jaló así, me dio la vuelta y yo ¡pah! Me dio la vuelta. Y yo me quedé así como que pedicho y dije, última vez que has perdido tiempo a tu papá, que tu papá ha dado mucho por vos, que le haces entrenar de mano, que quiero que empieces a entrenar más, obviamente con algunas más palabras agregadas. Claro, entendible. Exactamente, pero me decía de esa forma y era como que súper seco, o sea, prácticamente toda lo que era la noche de San Juan, que divertirse y demás, fue como que agarrando mi cara y pensando en lo que pasó, ¿no?
y contradictorio porque luego eso pasó a los 15, entonces empecé con el tema de los plurinacionales, clasificados plurinacionales, la segunda etapa igual, la segunda fase, perdón, no salí campeones, luego empecé a salir campeón en la tercera fase, la que era nacional, luego tenía lo que era el nacional de mi categoría, salí campeón, clasifiqué para un panamericano, salí campeón panamericano, luego hubo un mundial, salí campeón mundial junior, que clasifiqué, como justamente digo, para este torneo que fue en Sucre igual, clasifiqué para ese torneo. O sea, prácticamente como que gracias a la fe, mamá, fui surgiendo y... Dios mío, te acomodó. Literal. Pero, ¿qué vieron en ese partido para que tu mamá se moleste? O sea, tú ganaste muy fácil el primer... O sea, era como que tal vez te dejaste, o sea, lo changueaste. Algo así. Algo vieron, porque, o sea, para que haya esa molestia, ¿no? Es que de repente me imagino haber sido por el tema de que yo entrenaba muchísimo con mi papá y que de repente haya resultados, es que también es un poco contradictorio, ¿no? Y más por el tema de que mi papá sacrificaba muchísimo veces, entonces, para que yo entrene. Más de cuenta que mi papá terminaba de trabajar a las, ¿qué te digo?, una y media, y no tenía chance de almorzar porque mi papá volvía a trabajar a las 2:30. Y teníamos una hora exacta para entrenar, entonces, en esa cuestión yo tenía que estar listo entrenando, y mi papá prácticamente una semana no almorzaba por el hecho de que entrené conmigo y demás. Entonces, a mí le molestó muchísimo, mamá, que tenga esa actitud, ¿no? Y, o sea, algo pasó en la cancha. ¿Te acuerdas tú o lo viste? No, me acuerdo mucho. Te ganó por mal, o sea, porque es que si le ganaste la primera muy fácil, o sea, algo tiene que haber sucedido, ¿no? Sí, es que la verdad no sé cómo pasó, pero pues como la historia más o menos. Como qué hermosa historia. Ay, para ti, para mí no. Llegó el momento de la lapa. Pero la mamá dice, lo arregló a mi hijo. Sí. A la mala. Bueno, te llevó por un camino extraordinario. Sí, la verdad que es muy chistoso. Igual mucha gente no cree, pero sí, bueno, una bonita igual... vivencia que tenemos, le cuento igual, mi mamá cuenta y es como que sí, por mi zurda, por mi mamá zurda, por mi zurda, es campeón. Para colmo con la zurda, te digo. Eso, mano, fue algo muy, muy chistoso igual, ¿no? ¿Tú juegas con las dos manos, eres amigo? No, solo derecho. Solo derecho. Solo derecho. Con la izquierda jugarías con nosotros y nos gana. Eso lo sé, ¿no? Porque has debido jugar con la izquierda alguna vez, ¿no? Juego, pero... Con los amigos, porque... Así hacen, sí o no. No de repente, es, sí. Es para darles chance. Es que no. Tenemos que jugar algún día. Por encantadísimo, favor. Encantadísimo. Ya, por favor. Eso es. Le anoto un punto y me retiro. No me voy. Lesión, me voy. Vámonos a la pausa y a lo largo de la pausa seguimos con más porque hay que hablar ya de lo que ha sido toda la parte profesional 100% de una de las carreras que va a ser la más exitosa seguramente de los raquetbolistas de nuestro país. Pausa y volvemos. Después del gusto, evita el disgusto. Supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada. Orgullosamente boliviana.
Después del gusto, evita el disgusto. Superar. Supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Conrado Moscoso, a punto de darle la de oro al país. ¡Vamos, Bolivia! Va a ser el servicio. Saque directo. ¡Medalla de oro para Bolivia! ¡El oro es de Bolivia! ¡El oro es de Conrado! Conrado Moscoso fue recibido en medio de algarabía en Sucre por traer la medalla para el país. ¡Déjense hablar, por favor, que hizo de Moscoso! ¡Ahí está papá también! ¡El señor Conrado! ¡Está el alcalde, está el jefe municipal de deportes! El año 2019 fue declarado el mejor deportista del año por una importante empresa. ¡Conrado Moscoso! ¡El premio al mejor deportista del año 2019! ¡El racket se llevó todo! ¡El racket lo hizo de nuevo! Y Conrado Moscoso, que estuvo presente en la lista del año pasado, hoy se da el gusto de ser el mejor de los mejores. Y aún hay más por conocer de este gran deportista en el Cude Show. Esto es el Stalker. En las fiestas con los amigos, en las reuniones familiares, a veces comemos un poco de más. Así que no te sientas mal. Después del gusto, evita el disgusto con Superal. Supera la pesadez estomacal con un delicioso sabor a limón y un práctico sobrecito fácil de llevar a todas las reuniones familiares o a las reuniones con los amigos. Superal es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Cude Show. Conrado Moscoso con nosotros. Eso. Mi querido Conrado, hermano, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con una persona que te dijo: mira, te tengo una oferta? Yo represento a la selección de tal país y me gustaría que nos representes. Fue el último año de lo que era junior, donde tuve la oferta por jugar por Colombia. Me ofertaron, me hablaron prácticamente, porque ya era el último año, como te digo, jugar junior, y ya entraba lo que era en sí profesional, open. Y me dijeron que querían como que ver, de repente, tener otro enfoque en mí. Tenían como que ya preparado la oferta, las reglas normativas, y de repente el apoyo que iba a tener por el país, ¿no? A los 18 te puedo decir que ya tuve mi primera oferta para jugar por otro país. Y una oferta muy tentadora. Muy tentadora, pero bueno, creo que hasta el día de hoy y sigo siendo boliviano, y siempre voy a decir boliviano, la verdad. Y en realidad los compañeros tuyos con los que has jugado, has convivido, son amigos tuyos que han elegido eso, siguen siendo bolivianos, pero también entra un aspecto de su vida profesional. Claro, es que no, lo ven de ese aspecto, ¿no? Porque también, no lo veo nada de malo, nada de malo. En sí están buscando el sueño que ellos quieren tener, ¿no? Totalmente. Entonces, de una otra forma, yo creo que si nadie te lo va a dar, tienes que buscarlo. Siempre va a ser así. Entonces, le dieron la oportunidad también a otros de mis amigos. La saben aprovechar muy bien. Y hoy por hoy, de repente, está yendo. ¿Quién está en Colombia? Mario Mercado y es otra chica. En el último Sudamericano que hubo, jugó. Sí, Mario Mercado. Mario Mercado. Sí, porque vi el equipo colombiano, era Mario y dos que pateaban la pelota, o sea, exactamente. No eran tan buenos. No, jugaban súper, súper bien. Creo que también como que llegó a consolidar en equipo. Ajá. Porque era Mario y este Sebastián Franco, que son dos grandes jugadores igual. Entonces creo que eran como un equipo muy sólido también, ¿no? Entonces, como te digo, para mí es mucho admirar también, porque ellos están buscando el sueño que tienen, ¿no? De poder cumplir, de poder, qué sé yo, ser más representativos en el racquetball y demás, ¿no? Lo mismo en cuestión de chicas, tanto María José como Natalia, ahora Valeria Centelles, igual, que se fue para Argentina también, viendo que de repente... Valeria también.
Ahora Valeria Centella, que se unió al equipo argentino también. Un equipazo el de Argentina. La verdad que es un equipo muy sólido, muy sólido. Puro boliviano. Empezando. Qué increíble, ¿no? Exactamente. Y era súper chistoso porque el año pasado en los Juegos Panamericanos, exacto, el podio de chicas era más boliviana y era una que representaba a México, pero después era Bolivia, pero en representación de otros países. Uh-huh. Entonces, sí, exactamente, sí. Imagínate. María ganó el final, ¿no? Exactamente. Era Bolivia contra Bolivia, tal cual. Era así, ¿no? Porque todo el podio, o sea, el primer lugar, uh-huh, que era obviamente por México, después tanto el segundo y los dos terceros lugares era prácticamente puro Bolivia. Puro Bolivia. Qué increíble. O sea, también te da a pensar mucho, ¿no? En eso. No, es totalmente. Muchas, o sea, veces. El jalón de orejas no es para el deportista, sino es para el deporte en sí en Bolivia. Exactamente. No, porque tú no puedes dejar escapar a tus deportistas de esa manera. No es escapar, es literalmente buscarse su oportunidad. Porque no se vive de aplausos, o sea, es como el artista. O sea, te gustará el aplauso, te gustará el apoyo, pero comes, ¿no? En el caso del deportista, entrenas, ¿no? O sea, podemos hablar, lo han dicho decenas de deportistas de alto nivel que han ganado cosas por Bolivia. Giovanni Rusta lo ha dicho. Uh-huh. Pero siempre con un trabajo de por medio, con muchas cosas, las cosas que se generan. Karen lo habló en su momento, lo dices tú, y muchos otros. Y al final, si se abren puertas, el mea culpa lo tiene que hacer el Estado, el mea culpa lo tiene que hacer Bolivia como tal. Es que también es como te digo, es súper bonito porque otros países están valorando mucho más el trabajo que estás haciendo, claro, en tu propio país. Es que ni siquiera el propio país... Es que igual creo que está mal dicho decirlo el país, porque si el país, si fuera por el país, yo creo que todo el mundo se podría, ¿no? Sí. En sí, pero el tema de cómo manejan... La institución, ¿no? Sí, por no dar nombres, pero yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta de quién estoy hablando igual. Pero el tema de las instituciones igual, y también el tema del gobierno, por decirlo así, no hacen algo distinto para que no haya más fugas en estos deportes o en otros, ¿no? O sea... Dicen, bueno, en X motivo decimos, me está apoyando, me quiero ofertar otro país. Y lo peor de todo es que se sienten ofendidos. Los otros, sí, es buenísimo, si quieres andate, tienes las puertas abiertas. O sea no es así, es absurdo. No, debe ser lo contrario, ¿no? O sea, totalmente. No te vayas, yo te voy a dar mejor que este y demás. O sea, yo lo entendería de la manera en que podría entender eso, si es que ponte el Estado Nacional a los deportistas de élite, en todas las ramas, ¿no?, les brindaría un sueldo, ¿no? O sea, un sueldo no despreciable que debería ser basado en el deporte como tal. Claro. Y si te da un sueldo, o sea, te paga, y de repente alguien te ofrece, o sea, podrías considerarlo ambición. Exactamente. Pero si no te dan nada, o sea, si, y pa' colmo te dice, ay, sí, ándate, o sea, es como que... No, hay problemas, ¿no? Sí, aparte que, o sea, como te dice, tuviéramos un sueldo fijo o algo así... Estás como que en la obligación de corresponder. Claro. O sea, te dan ese apoyo, por más que te den un boliviano, pero por lo menos están apoyando con algo y tienes que saber corresponder tras el apoyo que te están dando. Pero, o sea, mientras tanto, o sea, tienen todavía el descaro de pedirnos tantas cosas y todavía el cinismo de ir a aparecer en las fotos después de que ni siquiera han estado ni en la preparación, ni en el final, ni en el proceso. O sea, tampoco no vengas aquí al que tú eres el que nos ha entregado todo, ¿no? O sea... Y creo que es el problema de todo deportista boliviano. Ya para terminar la entrevista, que te agradezco muchísimo que hayas venido y todo. ¿Cuándo el top 1? ¿Te has propuesto? ¿Tienes una meta? Está ahí. La verdad que es uno de los sueños que tengo hasta el día de hoy, que sí lo estoy trabajando muchísimo. ¿Hubo algún boliviano que haya llegado al 1 o no? No. ¿Todavía no? No. Creo que tampoco ha habido como que un boliviano que ha estado dentro de los top 10. Pero tú sí. Tú estás creo en que este sí, momento, sí, primero en sí. Sí. Tengo como que esa misión. No sé si decirlo en misión, pero quiero llegar por lo menos a llegar por lo menos unos cuantos días a ser el número uno, pero quiero llegar a ser el número uno. Obviamente sé que va a costar mucho sacrificio e inversión sobre todo, pero... Creo que no va a ser la primera vez que voy a hacer algo así, solo que lo voy a duplicar un poco más, ¿no? Entonces, quiero llegar a hacer eso. Quiero que sea más creíble todo esto, lo que estoy haciendo, de lo que estoy demostrando. Y también sobrepasar las metas que tengo, sobrepasar las expectativas que tengo de mí mismo y crecer cada vez más, ¿no?, en cada torneo. Ay, hermanito, lo mereces. Ojalá te acuerdes.
pero yo estoy seguro que vas a lograr llegar al top 1. No creo que te quite velocidad ni nada. Gracias. Pero ojalá te acuerdes y cuando estés en el slam o en el campeonato te pongas esa bandera que nos une, ¿no? Que nos une. Y te acuerdes de eso, de que habemos miles de bolivianos que dentro de lo que nos toca queremos hacer que esa rojo, amarillo y verde crezca. Y tú eres uno de nuestros más grandes representantes y que la lleva en alto siempre y que es un orgullo para todos nosotros. No, no te olvides, no. Por favor. Gracias, no. La verdad que estos detalles también son los que me motivan muchísimo más. Son grandes, grandes cosas. Créeme que para mí lo que más amo siempre es dejar al país en lo más alto. Es lo que un deportista llega a tener. Es algo muy gratificante y es algo honroso, la verdad. Y como te digo, este tipo de cosas también me hace bajar muchísimo más el tema de pensar, el tema de hacer las cosas como se debe correctamente. Nunca me he considerado de repente una persona muy pasante, de repente sí un poco concentrado en lo que yo quiero. Siempre me baso un poquito, bueno, siempre mucho en el tema de la humildad y también ser agradecido con toda la gente, que me ha apoyado, que me está apoyando también, con todo mi equipo igual. Y contigo lo propio, gracias. Créeme que vas a estar presente siempre en cada torneo. No, te agradezco. No, en serio, si te veo jugar con eso en un mundial y ganarlo, ya vas a hacerme jugar como raquetbolista frustrado que soy y me vas a hacer llorar contigo, porque la verdad ya te dije, es una pasión. El raquet realmente es una pasión. Es increíble lo que se vive ahí adentro. O sea, sí. No sé si es el ambiente, no sé si es el aire, el tamaño de la cancha, es el sonido, el eco, es algo que es un deporte que tiene otra chispa. O sea, es aislarte del mundo. Exactamente. No, durante un tiempo, y que el mundo te vea. Es increíble, y la verdad, es un sueño verte jugar, es hermoso. Y lo hago siempre. Y gracias. Ojalá lo tengas, y para mí va a ser un placer saberlo. Voy a decir, bebé, por eso estoy campeón. Ahí, por eso es campeón. Corramos Moscoso con nosotros. Genio, muchas gracias. Una pausa chiquita y te vas al after de la entrevista. ¿Sí? Gracias. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada, orgullosamente boliviana. Después del gusto, evita el disgusto. Superar, supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos, volvamos a comenzar. La cascada, orgullosamente boliviana. Señores, ¿cómo están? Tengo el honor de estar con Conrado Moscoso en el after de la entrevista. Conrado, ¿cómo la
pasado hasta el momento? Súper bien, de 10 como siempre. ¿Sí? Por favor, que no sea la última vez, bueno, no, que no sea la primera ni la última vez que estés en el programa, las puertas están abiertas. Mil gracias. Te voy a hacer preguntitas como ya te había adelantado y me tienes que responder la mayor cantidad en 3 minutos. Ok. Ya, así que empezamos con el cronómetro y dice así. ¿Cuál fue tu primera experiencia con un balón de fútbol? A los 8 años, cuando empecé a jugar lo que era fútbol. ¿En qué institución? Fue como un club deportivo que tenía ahí prácticamente en una escuela de un fútbol que hacían, que te digo, aquí en el estadio. Y que ahí fue prácticamente donde empecé a jugar fútbol. Oh. Siendo el mejor deportista del país, ¿qué tan importante es para ti la educación en la escuela y la universidad? Fundamental, importante, porque de ahí creo que parten muchos sus principios y también el tema de forjar un poco el qué quieres hacer y también el qué estás dispuesto a hacer. ¿Cómo ha formado el racket tu carácter en el sentido? ¿Cómo era el Conrado antes del racket y el Conrado ahora en el racket? La verdad que ha sido muy abismal, ha sido como que un cambio muy, muy drástico, tanto mentalmente, en la perspectiva que también lo veía antes, porque era Raki también como persona, entonces sí cambió muchísimo, cambió como que de un 1 a un 10. Y si volvieras al pasado, ¿qué le dirías al pequeño Conradito ahí, y que no sabía lo que iba a pasar en los próximos años? Adelantarle un poco de lo que le espera y que siga siendo tal cual está haciendo las cosas. ¿Qué valores te ha dado el deporte? Lo primero, la disciplina, a valorar más a lo que uno tiene y en la familia, y quererme mucho más, ser más humilde, ser más bondadoso y también ayudar a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste lesionado? Fue hace 5 años, donde tuve una lesión de repente en la espalda, tuvieron que inyectarme para de repente un poco más a acabar un poco el dolor en un mundial. Y bueno, terminé jugando como que prácticamente se podría decir con el tema de la espalda, pero luego ya de que pasó el tema del torneo, pasó la fractura y tuve como una lesión. Esa es la lesión más fuerte que has tenido. Sí. ¿Y cómo la has tratado? Hice muchísimo tratamiento de fisioterapia, mucho, de repente un poco más de ejercicio para fortalecer la parte de la espalda. Y obviamente con mucha paciencia. ¿Quién es la persona, ¿no?, que te apoya, el soporte emocional más fuerte? La verdad son personas en sí, toda mi familia, que me ha apoyado desde el principio hasta el fin, que lo sigue haciendo. Cada quien de repente toma un rol distinto e importante, pero sí, en sí son toda mi familia que me ha apoyado. ¿Cuál es tu recuerdo más fuerte, el que lo recuerdas y te hace querer llorar? Prácticamente los de mis dos tíos en mi vuelto que fallecieron. De repente cada quien, diferente motivo, diferente año, y porque de repente han llegado a formar una parte fundamental en lo que ha sido mi crecimiento, tanto como niño y también como deportista. Corred, este aplauso es para ti. Gracias. Pasaron los 3 minutos y, por favor, un mensaje a toda la gente que nos está viendo en este momento desde lo más profundo de tu corazón. No, siempre agradecidísimo con toda la gente que me está apoyando. La verdad que lo amo lo que estoy haciendo y mucho más amo el por qué lo hago. Creo que lo que más significa para mí siempre dejar al país en lo más alto. He tratado y siempre voy a tratar de que el país siempre se haga respetar. Y créanme que también son una motivación muy grande el hecho de tener su apoyo. La verdad que creo que sin ustedes nada de esto sería posible. Y también sin el apoyo de ustedes y del tema de la prensa también, creo que no sería, tendría más realce lo que hacemos nosotros. Así que muchísimas gracias. Que esperemos que todo esto de la pandemia, el tema de COVID pase, todos seamos victoriosos y bueno, podemos estar juntos nuevamente. Y espero que así sea, mi querido Conrado. De parte de nosotros tienes nuestro apoyo incondicional, así que vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Señores, esto fue el after de la entrevista en el Pude Show. Pausa y volvemos. We'll be right back.
Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada, orgullosamente boliviana. Después del gusto, evita el disgusto. Superar, supera la pesadez estomacal. Pruébalo con sabor a limón. Llegó el momento de continuar. Llegó el momento de demostrar que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo. Estamos orgullosos de tu valentía. Estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada, orgullosamente boliviana. Señores, no hay tiempo para más. ¿Qué programa? Maravillosa entrevista. Conrado Moscoso es un ser excepcional, una calidad de deportista, y nos ha brindado detalles espectaculares de su vida. Exactamente, y ustedes tienen que seguirnos toda la semana, porque subimos material al canal de YouTube Bolivia Joven, al Facebook del Cude Show. Ahora sí, síganos también en Instagram, también estamos como Cude Show. Exacto, y en TikTok como Cude Show TV. Así que hagan sus dúos, hagan sus imitaciones de los materiales que tenemos en el TikTok del Cude Show. Nos tenemos que despedir. Sí. Nos tenemos que despedir, suscríbanse, podemos estar ahí conectados 24/7 con contenido nuevo exclusivo todos los días de artistas y de todo lo que representa Bolivia y su entretenimiento. Señores, si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque esto es el Cude Show. Se vienen las Cude Críticas. ¡Chao! Bye. Buenas vibras, queridos amigos. Comenzamos las Cude Críticas. Nos acompañó Conrado Moscoso. Es por ello que nos vamos a ver la galería de fotos exclusiva del Cude Show. ¿Cómo nos quedamos sin material? Pues tuvimos a la vieja confiable en nuestras manos. Ingresamos al baúl de los recuerdos del Cude Show. La gente pregunta, ¿qué es Cude? Pues significa ¿quién diría? Y se grabó un demo hace muchos años atrás. Y en el demo podemos ver algunas presentaciones de Freddy Valle. Y tenemos muchos bloopers por presentarles. Así que vamos a poner play al clip. Televisión de acceso público, hogar de la expresión extraña. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Esto es el ¿Quién diría? ¡Soy Freddy! Y sí, antes Freddy vestía una polera más larga y era, no sé, más light. En coproducción. Está mal. Y cuando te equivocas, una carismática sonrisa lo soluciona todo. Quiero matar. Y antes, para Freddy, los días simplemente eran lunes y viernes. ¿No me creen? Veamos el clip. Más de 100 programas al aire, lunes, viernes...
No llores, Freddy. La siguiente toma será la correcta. Y cuando ya nada podía salir mal, pasó lo inesperado. En el quién diría, me parece que tengo que grabar otra vez. Para mí todo estaba bien, pero Freddy pidió que se repita toda la toma, no sé por qué. Tengo que grabar otra vez. Y después de tanto hablar y hablar, la garganta te juega una mala pasada. Aparte me pongo ronco, es increíble que me pase esto. Y ya, cuando ya estamos hartos de todo, una llamada se filtra. Llaman por teléfono más. O sea, este demo me encanta. Me encanta este demo porque me llaman a todo. Hola. Papi. Aún queda mucha tela por cortar, pero eso en las siguientes QDE críticas. Les invitamos a que nos sigan por Instagram, estamos como QDE/show. Y el TikTok también se está actualizando cada día, estamos como QDE Show TV. Mi nombre es Flavio Espejo, buenas vibras.